Judith Ovalle Arenas es una piloto malayesa que va a iniciar una carrera única. Recorrer en una moto 20 mares, 14 países y 25.000 kilómetros en 40 días. Estamos con Judith en Villaviciosa y en primer lugar, cuéntanos tu vinculación familiar con Villaviciosa. Pues nací aquí, en Pedriñana, aquí cerquita, al otro lado de la ría. Mis padres son de aquí, de la zona de toda la vida, y yo, aunque me fui con 19 años, pero volví ahora con muchas ganas de quedarme ya, por fin, aquí en mi tierra. ¿Vas a dar la vuelta a Europa, al mundo? No, a Europa. Momento me voy a conformar con Europa, con los 20 mares. Cuéntanos un poco la aventura, cómo surge la idea, etcétera. Pues mira, la idea surge con un amigo de Barcelona, otro rider, que viaja muchísimo, muchísimo, y me pregunta si este verano puedo hacer con él Mar Blanco y Mar Negro. Me meto en internet, busco información y veo que hay 20 mares que yo ni tenía idea, vamos, no sabía nada de eso. Y digo, pues mira, no puedo hacer el Mar Blanco y el Mar Negro porque me voy a hacer los 20. Y así surge la idea. Vale. ¿De dónde y cuándo sales? Pues saldré el 24 de julio del mes que viene, de aquí de... Bueno, la despedida se hace en Autosa, en Oviedo, pero bueno, el primer mar va a ser el de mi tierra, el Rodiles, el Cantábrico. Luego acabo de Alborán, al Cabo de Gata, que es el mar de Alborán, y ya subir todo el Mediterráneo y empezar ahí a bordear toda la costa hacia el este. ¿Qué países vas a visitar? Pues saliendo de España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Georgia, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Alemania, todos, prácticamente todos. Tú eres policía municipal en Oviedo y estás preparada, pero ¿cómo te preparas para un viaje de este tipo? Porque... Pues mira, preparación yo creo que solo es tener muchas ganas y mucha pasión por la moto. Si no te gusta y tienes pasión por la moto, yo creo que no se pueden intentar, porque a los 3 días lo dejarás. Yo es verdadera pasión, es ganas y prepararme. Estar en forma sí, porque son muchos kilómetros, es mucho peso el de la moto al que hay que manejar y hay que ir un poco físicamente preparado, pero mucho tampoco, no me centro en eso exclusivamente, me centro más en dominar la moto y en saber moverla. ¿Quién te acompaña? Pues nadie, voy sola, voy solita. Sí es verdad que hay mucha gente esperando, aquí en España, en Italia, hay gente esperando para hacer rutas y acompañarme un tramo, unos kilómetros, y luego nada, tomarte un cafetín, hablar de algo y seguir. Un viaje de este tipo necesitas, me imagino que muchos permisos. ¿Cuáles son? Hombre, permisos no. Sí es verdad que hace falta visado en Rusia. Un visado que, por cierto, son bastante exigentes, pero que lo tengo ya. Muchos peajes, algún ferry. Los peajes no es que sean autopistas, que yo autopistas no quiero coger. Son carreteras privadas que te cobran por pasar simplemente por ellas, pero no hay más. Hoy eres la invitada a una concentración de motos en Villaviciosa y te falta la tuya, pero ¿con qué moto vas a hacer el viaje? Pues voy a hacerla con la que sale hoy precisamente, se pone en el mercado, sale a la carretera, la BMW Adventure, la 800 GS. Esa moto sale hoy, por eso no la tengo, la mía, la Tola, la famosa Tola, ya la entregué, ya tiene un nuevo propietario. Y como la otra no me la podían sacar antes de hoy, porque bueno, BMW tiene sus normas y sus fechas, entonces hasta la próxima semana no la tendré, pero es una BMW, una 800 GS Adventure, que va genial y que voy a ponerla a prueba totalmente. ¿Tienes calculado lo que cuesta un viaje de este tipo? ¿Se puede decir? ¿Hay gente que te ayuda? ¿Patrocinadores? Tengo unos cuantos patrocinadores, que no me sobraría que hubiera alguno más, que me encantaría que me ayudasen porque la verdad es que voy muy justa. Sí necesito, porque lo que podrían ser antes 6.000 euros se han convertido en mucho más de 6.000 euros. ¿Por qué? Porque al tener patrocinadores necesitas una logística, unas cámaras especiales para grabar, un ordenador un poco potente para enviar todo el material cada día. Pues una infraestructura telefónica, porque si no, en los países donde voy a estar me saldría súper caro. Entonces todo eso va sumando, peajes, visados, todo. Y calculo que unos 10.000 euros, que todavía no tengo y espero conseguir. ¿Cuántos kilómetros prevés hacer cada día?
Mira, no lo cuento por kilómetros, no, porque las carreteras son muy distintas, unas eran muy pista, otras eran más rápidas. Entonces lo que miro más que nada es las horas de viaje. Calculo unas 10, 11 horas diarias. ¿Qué te dicen tu familia, tus padres de esta aventura? Pues mira, como amigos. Ya, sí, mis padres y mi familia, como ya me conocen, lo único que les queda es apoyarme en todo lo posible, y la verdad es que lo están haciendo muy bien, porque saben que soy muy cabezona y que lo voy a hacer de todas, y mi pasión por la moto no es de ahora, es de toda la vida, entonces ellos ya saben qué es. Mis hijos me están ayudando con todo, montajes fotográficos, internet, ellos lo dominan mejor que yo y me ayudan. Y los amigos, pues que estoy un poco loca, pero que me entienden porque saben lo que es vivir encima de la moto, les encanta. Bueno, pues nosotros te deseamos mucha suerte también y te agradecemos que nos hayas atendido, y estaremos en la salida en Rodiles, en Villaviciosa, acompañándote. Pues mucha suerte, Judith. Gracias, os lo agradezco a todos y espero estar ahí y contar con vosotros cuando lo necesite a diario, que lo esté pasando muy mal o muy bien. Gracias. Venga, gracias, suerte. Un beso.